Público debería tener en cuenta que la opinión de la oposición es tan importante como la venta de los logros actuales y de los futuros del equipo de gobierno. Y le digo esto porque en el último número mi grupo envió un artículo para su publicación en Cartas del Lector y el equipo de redacción no tuvo que publicarlo. Yo he pedido explicaciones y en las explicaciones se me dice que el título no les gustaba y que además ellos pensaban que no aportaba nada positivo para devenir de esta ciudad. Y, entre otras cosas, se me dijo también que si ese artículo se le hubiese subido a usted, que usted no lo había dejado publicar. También nos vemos en la obligación de rogarle que tome las medidas oportunas y que el periódico municipal retome una senda informativa coherente e imparcial. Pues observamos que cada día a día, una creciente manipulación en la línea editorial del periódico municipal. Las informaciones son cada vez más serviles con el equipo de gobierno y la presencia de los concejales de la oposición prácticamente nula. Hemos llegado a hecho inaceptable de convocar desde este grupo municipal al periódico a una rueda de prensa y este periódico no estima conveniente su existencia. Y a más, el último caso se produce cuando el secretario de la agrupación local de la zona dirigió una carta al director de nuestro periódico y, como en el caso del señor Martínez de los Reyes, llevamos ya dos números esperando su publicación. ¿Por qué no ha sido publicada esta carta? Y esperamos una respuesta. Tenemos el mismo derecho que la Unión de Consumidores, que sale todos los meses, no sé por qué los partidos políticos no tenemos esa misma respuesta. Tome las medidas oportunas, señor Beamonte, para que el periódico municipal sea lo que debe ser, un periódico de todos y para todos, y no un medio a mayor gloria de usted y su equipo de gobierno. Sí decirle, que señor alcalde, que existe un Consejo Sectorial de Medios de Comunicación que no se ha renovado, creo, desde la pasada legislatura y que quizás sería el momento de renovarse. Yo, si se ha renovado, no lo conozco. Ciertas informaciones relacionadas con un proceso judicial no tuvieran reflejo ahí. Y que lo digan, a ver si que no es cierto. Si eso significa manipular el periódico municipal, me lo imputen. Por pedir que bajo ningún concepto ciertas informaciones saliesen ahí para que nadie tuviese una desproporción injustificada. No, es que eso es verdad. Es que yo lo pedí y no he llamado al periódico municipal para nada más. De todas maneras, yo que entiendo lo que ustedes dicen, aunque no me quieran creer que no intervengo para nada en el periódico municipal, yo entiendo lo que ustedes dicen, porque claro, el jarabe es amargo cuando uno se lo tiene que tomar después. Claro. Nos hemos tenido que estar nosotros aguantando durante 4 años el periódico municipal y bien saben ustedes las escasas críticas que al respecto se han hecho. Podemos repasar los periódicos de todo el mandato pasado, ¿eh? Vamos, la existencia del grupo municipal del Partido Popular era una entelequia. Bueno, y yo entiendo que ustedes ahora pues se quejen, pues a lo mejor es necesario modificar contenidos, a lo mejor es necesario cambiar formatos, a lo mejor es necesario, ¿por qué no? A lo mejor, ¿verdad? Pues convocar el Consejo Sectorial, ese que no convocaron ustedes en 4 años. Ese que no, una vez al principio se acabó. Ahora es decir, y que quienes crearon ese producto en continuidad bajo esa misma línea sean los que ahora se quejan de esa línea, es que tiene narices el tema. A mí sí que no me publicaron nada, señor Martínez. Ahora,